recuerdo como si hubiera sido ayer. Tal vez lo fue. El tiempo es irrelevante para mí. Irrumpiste en mi hogar. Pudiste haber tocado la puerta. Aunque si lo hubieras hecho, te habría ignorado. Pero había algo diferente en ti. Podía sentirlo. No fue la codicia lo que te trajo a mi forja. Pero tampoco fue mera curiosidad. Viniste para ayudar a un amigo. Amigo. Qué curiosa palabra.
esto me sigue dando risa. Al principio, eras un fastidio, un constante estorbo. Pero me sorprendió
la eficiencia con la que trabajas. Una tarea que a otros les habría tomado días, tú la terminaste en minutos, aunque ojalá lo hubieses hecho todo en silencio. Su lugar. Mis cosas estaban exactamente donde las quería. No necesitaba tu ayuda. Aunque tu sistema ciertamente redujo el caos. Que alguien pasó tanto tiempo conmigo, como me agotan las conversaciones. Me frustran las interrupciones. Has hecho muchas preguntas. Pero no me importa responderlas. Seguidores solían cantarla cuando Hogar estaba lleno de vida. Los sangre hogareña eran diligentes, tenían inspiración, trabajaban incesantemente en las forjas para diseñar y crear. Ahora estos salones están vacíos.
la canción de la bruja de hielo. La guardia de hielo aún la canta. Los vientos de la montaña la propagan desde la ciudadela. Pero las peripecias de los mortales no me interesan. Pasan a mejor vida en un abrir y cerrar de ojos. Un nombre apropiado para una canción sobre Bolívar. Los ursinos son tan salvajes como él. Dedican sus vidas a las viejas costumbres. Boyard ha perdido su ferocidad, pero Bolívar la traerá de vuelta con sangre. Orgulloso, pero tú... eras... callada, discreta. Curiosa, sí, pero... sin ser molesta. Es una palabra curiosa.